Muy buenas, ya saben que estamos viendo One Piece por primera vez en este canal y seguimos con la saga Skypiea, que todos ustedes me han avisado que esta es como la primera saga floja de One Piece, que es un poco aburrida y tal. Estuvimos debatiendo si saltarla directamente, pero no, al final dijimos que había como muchos detalles importantes que pasan en Skypiea, así que la tuvimos que ver. Así que vamos a ir rapidito porque comparto la opinión de ustedes. La verdad que esta es una saga que no está mala, pero sí que está flojita. Y bueno, spoilers. Ok, Haya y Skypiea. Creo que ya estoy entendiendo el patrón de la serie. O sea, es presentar un nuevo sitio e introducir personajes random que lo más seguro sean relevantes más adelante. Hacer un poquito más de world building y acabar con una pelea. Ok, este es el caso con Bellamy la Hiena. Estoy bastante seguro que, bueno, lo vemos ahora y que mucho más adelante será, yo qué sé, el dios de algún sitio. Marshall Teach, lo mismo. Este tipo que está con Luffy ahí comiendo resulta que es Barba Negra. Luego también, creo que es aquí donde vemos a Barba Blanca, que tiene rivalidad con Shanks, o me estoy confundiendo que es de otra parte. También conocemos a un tal Cricket, un desterrado por mentiroso, descendiente de otro supuesto mentiroso llamado Norland. Más adelante muestran flashbacks, como no, de esto. Conocemos a muchos personajes más, pero me quiero centrar en los importantes, como Bartolomeo Kuma, el Don Quijote Don Flamengo, que este se ve interesante. Los Shibukais, el Sengoku este, que es el, al parecer, debe ser el más fuerte de toda la serie. Ríete de Juego de Tronos, porque no quiero que esto dure 3 horas. Nombrando personajes, es que mete demasiados personajes este hombre para mi gusto. El gobierno está buscando un reemplazo para Crocodile y sale un tal Lafitte, creo que se llama, para proponer a Barba Negra. Barba Negra ahora quiere ir a por Luffy para ganarse ese puesto. De eso sirve Haya, antes de irnos a Skypiea. Ahora sí, Skypiea. En este arco se sube el nivel de fantasía de la serie, o sea, islas en el cielo que descubres por corrientes ascendientes, donde hay humanos distintos, animales raros y personajes extravagantes. Esto me gusta, esto está todo bien. O sea, este hombre quiere ser el rey del world building y me parece fenomenal que lo esté intentando hacer. Una cosa súper curiosa que aún no entiendo: los objetos pueden consumir frutas del diablo. ¿What? Sigo sin entender eso. Y bueno, se repite un poco la tónica de Alabasta, ¿no? Con lo de una guerra civil y un tirano que se quiere aprovechar de ella y no sé qué. Hay un personaje líder del pueblo de los Shandians, ¿no? Se llama Wiper. Bueno, que se supone que tenemos que estar del lado de ellos, pero este tipo Wiper es insoportable. Insoportable. Estoy todo el rato deseándole la muerte y nunca llega. Ja, es horrible. Y bueno, por lo demás, curioso todo, ¿no? Porque es como una mezcla de mitología nórdica en algunos sitios y la arquitectura precolombina, ¿no? Que parecen pirámides incas o de maya, yo qué sé. Y bueno, el oro, el típico oro, ya hagan sus chistes fáciles sobre españoles robando oro. Hablando de gente mala, tenemos a Enel, que es el malo, ¿no? El gran villano de este arco. Lo malo es que aquí ya sí que se empezó a sentir como Dragon Ball Z, en el sentido de solo Luffy lo puede derrotar, todos los demás, nada, todos los demás KO instantáneo con su ataque de rayos. Y también, no sé ustedes, pero yo desde que le vi atacar en el con su rayo dije, vale, Luffy es de goma y Luffy es el que le puede matar, ya está. Bueno, matar aquí, matar aquí no muere nadie, aquí nadie mata a nadie, derrotar. Derrotar a Enel. Era obvio. Desde que lo vi era obvio. Porque Luffy es el inmune. Así que no era ninguna sorpresa como en otras ocasiones. Como, oh, a ver cómo va a derrotar a Eustace. Mi cerebro sigue queriendo decir matar, ¿eh? A ver cómo va a derrotar a este. A ver cómo va a derrotar a Crocodile. Siempre encontrando un punto débil. Pero aquí fue como muy obvio, ¿no? O sea, coméntame si es cosa mía o si tú también adivinaste al toque que iba a ser Enel versus Luffy desde el principio. Lo demás, ni una sola oportunidad. El arco sirvió también para presentar nuevos conceptos importantes como mantra. Enemigos aquí, los sacerdotes estos y Enel también usan mantra para adivinar los movimientos de los rivales. Está interesante eso. Los diales y alguna pista más con los poneglyph.
sobre un arma llamada Poseidón en la isla Gyojin, ¿ok? A Enel no le matan. Y bueno, el Wiper este, una cosa que me molestó. Él usa una cosa llamada el Dial de Impacto. Y dicen claramente, durante la saga, dicen, el que use esto corre el riesgo de morir. Pues este cabrón va y lo usa 3 veces y nunca muere. Es que, oye, obedece tus propias reglas por lo menos. No sé qué obsesión tiene este hombre por no querer matar a nadie. Sí, ya me han dicho por ahí que es porque a lo mejor lo quiere usar en un futuro. Ok, vale, perfecto, pero si tú pones la regla, obedécela por lo menos. No, y lo peor de todo es que hay un flashback sobre Shandy en mitad de la pelea contra Enel que se lo pueden meter por el culo, sinceramente. Que dura 3 capítulos, encima, eso mételo en otro sitio. No sé, no en plena lucha contra Enel. A ver, este arco no es que sea malo, pero sí es un poco aburrido y más largo de lo debido. Y con este arco fue que descubrí, bueno, que me chivataron, que hay versiones editadas como Dragon Ball Kai o Naruto Kai. Hay versiones de One Piece, versión más fiel al manga, versión sin relleno, versión sin tantas cosas innecesarias. Y fue con este donde decidimos que a partir de ahora vamos a ver One Piece Kai o One Piece, ¿ok? Ese es el experimento que vamos a hacer porque se pasa, los del anime se pasan a veces con el relleno y alargando cosas innecesariamente. Así que nada, gente, así que es un arco que está más o menos bien. El señor Oda debería intentar no meter tanta historia, tanta trama, tantos personajes en tan corto tiempo, que luego paradójicamente se alarga mucho también la historia innecesariamente, con los, que si los flashbacks, que si este personaje y el otro, y un montón de randoms peleándose. Oh, no sé, a mí me dejó un poco cansado este arco, pero tengo buenas noticias. El que viene después de este sí me gustó mucho más. Así que se me esperan unos cuantos días y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta luego.